Lo que pasó cierto día, hoy se los voy a contar. Y me van a disculpar si le encuentran picardía. Sabido que en la poesía siempre hay algo de ficción, quiero en esta ocasión dejarles a su entender lo que puede suceder por una inocente equivocación. Con muy sanas intenciones, un joven compró unos guantes y comprando al mismo instante una dama unos calzones. Yo no sé por qué razones equivocadas les dieron la mercancía que adquirieron. Y dio la empleada al envolver los guantes a la mujer y los calzones al caballero. El joven no sospechó el cambio de la mercancía y de regalo aquel día su novia los envió. A su destino llegó aquel regalo cambiado en un paquete adornado de que el novio sin saber le puso el siguiente recado. Mi amor, de que te guste que no sé, mas ahí te envió el reemplazo de lo que te hice pedazo el día que te los quité. Recordarás cómo fue que actuando desesperado te lo quité desgarrado en una forma imprudente y aunque son de los corrientes, es lo mejor que he encontrado. Sensible como mujer, yo sé que sientes bonito cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner. En ti yo noto el placer, en tus ojazos tan bellos, en los momentos aquellos que tu confianza me gano y dejas libre en mis manos que te acaricien sin ellos. La empleada me dio garantía y a los suyos le eché una ojeada y ni una lavada les ha dado en 90 días. Lo mismo creo que tú harías usándolo varias veces, unos 4 o 5 meses sin mojarlos para nada, igual que los de la empleada, que a los tuyos se parecen. Si los vas a estrenar esta noche, yo te voy a suplicar, no te los vayas a quitar antes de subirte al coche. Tampoco los desabroches, pues se te pueden caer y el frío echarte a perder esa piel tan delicada que está tan bien resguardada y que yo beso a placer. Sugiérale a tu mamá que me enseñe lo suyo y unos nuevos con orgullo a su medida tendrá. Pues ya muy viejos están los que utiliza para el frío y si cambiárselos por frío es que muy mal se los vi la otra noche que se los quitó en el coche para lavarlos en el río. A ustedes dejo el final para que terminen el cuento. Termínenlo con talento y póngale algo especial. Y si su intelecto es genial y con mucha imaginación, comprenderán la razón y es muy fácil de entender lo que puede suceder por una equivocación. Ahora sí que están unidos Alvarado y Tlacotalpan y solo están divididos por el río del Papaloapan.